Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Yulika-chan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, hermosa Yurika. Happy birthday to you. ¡Un beso todo! ¡Feliz cumpleaños! Ayúdame a cantar, papá, que canto bien feo. Ya hoy es tu fiestita, hoy cumple 15 años, mi niña. ¿Cómo te sientes que ya tienes 15 años, mi amor? I'm a cabana. Igual que siempre. Porque hoy es mi cumpleaños, pero mi papá y mamá se dicen, ¡Combine! ¡Gohan, kapte kite! ¡Gohan, kapte kite! ¡Soshiki, ate! ¡Yay! ¡Muchos trabajos! ¡Muy bien! Pues hoy es la fiestita de Yuri, amigos. En la mañana estuvimos ocupados preparando todo. Ya traemos todas las cosas allá. Hice un en vivo para que lo vean antes de este video, para que tengan noción más de cómo va a ser toda la cosa, ¿no? Pero ahorita vamos a Niigata, porque allá es donde va a ser la fiesta. Y la fiesta va a comenzar a las 6 de la tarde. Nuestros amigos van a empezar a llegar a las 3 de la tarde aproximadamente, porque tenemos hotelito listos para todos. Así que a esa hora podemos hacer el check-in. Y pues vamos a ver el salón también, a ver cómo lo decoraron. ¿Estás contenta por tu fiesta, mi amor? Sí, por supuesto. Ay, estoy bien contenta porque ya veo a mi niña y me da nostalgia. Ya sus abuelitos le cantaron las mañanitas. Ah, sí. Su abuelita y le puso y el bozarrón ahí cantándole las mañanitas a sus abuelitos. Feliz, muy feliz. Sí, sus tíos, su tía Isa, su tío Abi, todo ahí la familia los anda, la anda saludando, ¿verdad, mi amor? Sí. Hay mucha gente que te quiere mucho, mi amor, y te amamos mucho todos. Empezando por tu mamá y tu papá también. ¿Y aquí anda Ryuse? ¿Ryuse? Ay, ¿andas contento por la fiesta? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer en la fiesta tú? Danza, botón, tarí. ¡Ah, vas a bailar! ¡Órale! Uta, utattari. Karaoke. Porque va a haber baile y karaoke, amigos. Así que bueno, estamos súper listos. Quería yo empezar a grabar un video desde la mañana, pero pues ya sabe que todas las cosas, que no se vaya a olvidar nada, que los trajes, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Así que bueno, ya vamos, porque yo creo que también Riken ya tiene horas que salió de Yamanashi. Incluso venía haciendo un en vivo por YouTube. No sé si va a ser el primero que va a llegar a Niigata. Y ya después de ahí casi todos llegan entre 3, los demás llegan más tardecito. Y queremos ir a ver el lugar, ¿verdad, papachan? De la fiesta de Yuri. Porque no sabemos cómo lo decoraron. Mejor no. No sabemos cómo lo decoraron, amigos. No pedo nada. Sí, pero yo lo quiero ver antes de, le digo, si no, ay, le digo, porque si me pusieron esas letras feas del Happy Birthday, las voy a arrancar, le digo, porque esas no me gustan para nada. Entonces vamos a ir a ver la decoración, a ver cómo quedó, porque nadie sabe cómo quedó el lugar, amigos. Tampoco hemos visto la comida, ni el pastel, nada, todo va a ser sorpresa. Así que ahorita vamos a Niigata, a las 3 podemos entrar al hotel, pero antes de eso vamos a checar pues el salón. Y ya después de ahí nos metemos al hotel a darnos un baño y a comenzar a alistarnos. Por eso ando toda ralamida, amigos, porque nada más así como que me puse un poquito para no asustarlos a ustedes. Pero nos vamos a alistar allá en el hotel. Así que bueno, que comience la fiesta, papachán. ¡Oh, yeah! ¡Yurika-chan! Niigata, ¿ven con quién Hola, estoy? Hola, ¿cómo están? Aquí quedándome ciego con el sol. Sí, oigan, no podemos ni abrir los ojos. Está dando de frente el sol. ¿Saben qué? Les quería grabar desde que llegamos, pero fue un alboroto. Llegamos todos juntos. Ya llegó Ernesto y Yuko con Are. Llegó mi amigo Fernando, llegó Rique, nosotros. Nada más faltan los chicos, pero van a llegar como a las 4:30 de la tarde. Entonces, ahorita vamos a ir a ver el lugar del evento. Me acordé de la película de Mi Pobre Angelito, cuando está toda la familia cambiando de cuarto, yendo de un lado para otro y se nos olvida el niño. Sí. Así sabes dónde está Ryuse, ¿verdad? Sí, sí, ahorita, bueno. Ahorita ya sé dónde está. Al principio no sabía, hijo, ¿dónde está? Pero bueno, lo bueno que todo el piso casi es puro conocido, así que por ahí anda. Y pues bueno, ahorita vamos a ir a ver el lugar del evento, amigos, porque no lo hemos visto. Le digo a Riken que estoy nerviosa y Riken dice, yo te acompaño. Y luego dice que no es chismoso, chisme, yo no voy a hacer nada. No tengo nada que hacer aquí, estoy de chismoso nomás. Yo todavía le digo, si quieres para que descanses. No, yo te acompaño, dice. Yo quiero chisme.
Entonces, a eso vamos, amigos. Ahorita a ver el sitio. Voy a hacer changuitos, a ver qué tal. Porque el hotel sí me desilusionó un poco, amigos. En las fotos se veía más bonito y ya en vivo no está tan así. Así que bueno, ya llegamos. Vamos a ver qué tal. Unos momentos después. Pues acabamos de ver el lugar. Pues no está tan mal, amigos. Ahí quedó más o menos, sí. O sea... ¿Sí te gustó la decoración o no? Sí está bien, sí. O sea, no como me la imaginé, pero sí está bien, sí me gustó. Y todavía faltan las flores, porque faltan que traigan flores y falta que pongan la comida. O sea, ya con la comida, las flores, las bebidas, se va a ver más bonito, obviamente. Entonces, muy bien. ¿Y cuál es el plan ahorita? Voy a ir a arreglar a Yuri, ahorita a bañarse y arreglarse, porque a ponerse bellas. Bueno, yo no, Yurika, ¿verdad? Yo ando toda... También me voy a dar una manita de gato. Yo también. Pero trajiste vestido y toda la onda, sí, ¿no? Traje. Van a ver a Ruti. Está trajeado, ¿verdad? Súper elegante. Sí, me iba a traer corbata también, pero dije, no ya es mucho, entonces sí, va a ser sin corbatita. Sí, el chiste es pasarla bien. Exacto. Así que bueno, a eso vamos, amigos, alistarnos y al ratito la pachangona. Eso. Y pues ya estamos ahorita aquí adentro del hotel. Pero está chico, ¿verdad? Sí. No sé. Es que vimos las fotos del hotel, amigos, se veía más grande los cuartos, ¿verdad? Entonces vean, ahorita aquí está la cama, una pequeña tele, el espejo, hay espejos, lo bueno. Aquí el mini closet y el baño. El baño también está pequeñito, amigos. Vean, ese es el baño, está pequeñito, amigos. Pero bueno, yo ahorita me voy a ir al cuarto de Yurika porque ya nos vamos a cambiar y a bañarse y alistarse. Esta es la habitación de dos camas, amigos. Vean, esta es más amplia. Aquí está Yurika-chan. Esta es un poquito más amplia que la que es de pareja. La de pareja es muy pequeñita. Mucho, mucho más tarde. Oigan, ya casi estamos listas por acá. No les he grabado porque obviamente hemos estado corriendo. Yo nada más me alací el cabello, amigos, vean, ya ni me dio tiempo de hacerme nada, pero bueno, le eché ganas en los ojitos un poquito, porque ya saben que yo no me maquillo, amigos, yo no sé maquillarme, pero bueno, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Y me alací el cabello, y mi niña Yuri ya está lista, amigos, nada más que tenemos un tiradero acá. Vean, mi niña, a ver, modélanos, Yuri-chan, vean nada más, qué hermosa mi niña. Le quitamos los lentes, y ¿qué creen? Que se corta el fleco Yuri antes de la fiesta, amigos. Ya le teníamos pensado hacerle unos rulitos enfrente y se lo trasquiló, como ven. Ay, vean, ese es su vestidito. Ese es el que le gustó a ella, así sencillito. Tiene detallitos que brillan en la oscuridad un poquito con estas manguitas así. Decidió unos aretes sencillitos y algo sencillo. Ya saben, Yurika es sencillita, ¿verdad, mi amor? Ay, qué hermosa te ves, mi amorcito. Está bien alta, amigosita. Yo no traigo zapatos y me veo bien chaparra al lado de Yuri. Vean cómo nos vemos. Vean nada más, amigos. Ahorita vamos a poner mis zapatos para crecer un poco. Ahorita ya nos vamos a ir allá al lugar donde va a ser la fiesta. Yo me traje para ponerme algo en la cabeza, pero pues como Yuri ya traía algo en la cabeza, dice Yuri, no, mamá, así, así se te ve mejor sin nada. Entonces ya no me voy a poner nada en el cabello, amigos. Y vean, amigos, este es mi vestido. Es sencillito, largo, ya vieron. Translúcido de aquí y tiene holancito aquí enfrente. Pero es básicamente vestido pegadito, así negro. Y con los accesorios estos oro, porque mis zapatitos son color oro también. Y pues así, de manera sencilla, amigos. Bueno, pues ya vamos al lugar de la fiesta, ¿verdad, mi amorcito? Ya nos están esperando todos ahí. Así que bueno, vamos. Aquí vamos. Aquí está Kazuya-san. Hola. Steal you away forever.
Bueno, pues para mí es un placer que todos estén aquí y en nombre de la familia de Rusizan quiero dar las gracias. Estamos realmente muy contentos de verlos a todos aquí. Y vean nada más esta niña. ¡Bravo! De Ruti. Y Yuri está así como este tamañito, sí, sí. Mira nada más en qué mujer tan hermosa se ha convertido. Yuri-chan, muchas felicidades realmente. Muchas felicidades para ustedes también por gracias. Tener una hija tan bonita, tan hermosa. Y bueno, pues, ¡campai todos por Yuri-chan! ¡Campai! ¡Ay, campai! ¡Tayo Bioveto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, campai! Salud, salud. Oigan, pues ahorita estamos todos comiendo por acá. Aquí tenemos a Alex, que viene de Yokohama. El tío Rique. ¿Y quién más anda por aquí? El tío Luis. Ay, las estrellas de YouTube. Las estrellas de YouTube. ¡Castillas! El tío Jao. Vean nada más, qué hermosura. Aquí tenemos al tío Ernesto detrás de la cámara. Fotos, gracias al tío Ernesto. Aquí tenemos a Yuko-san. Karen-ku. Yuseiko. Aquí está Fernando. Ryo-san, arigato. Aquí tenemos a Papa-chan. Hoy es Yuri-chan no tanjoubi de, su no tanjoubi ya no que 15 sai no tanjoubi, ¿no? De Yuri mo Mexico jin da kara. Y ahora Mexico jin to Japón jin da kara, Mexico jin mo, ¿no? Mexico no dento dance kore kara shimashou. Donzi nostro, Donzi nostro. Donzi nostro. Ay, va a bailar Yurika con su papá. Cause I really want you in my space, picking up every
need love, need it, yes, I need your love. Ooh.
Yuko-san. ¡Vamos!
So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. ゆりかはね、あの本当にすごい幼稚園の時から小学校、まあ今も中学校だけども、本当にね、学校行くたびにゆりかさんは本当にいい子で、その友達のお世話をして、もう本当に先生のお手伝いもして、本当にいい子。ゆりかは学校に行くといつもパパたち褒められるね。そうだね。ね、本当にその素晴らしい娘さんで素晴らしいねってね。ね、親はどういう教育してるんですかって言われるんですけども、私たちは何もしてないんです。ゆりかが一人で。15年前の今もう9時なので、ゆりかが生まれたのは5時の20、25分ぐらい。その時はね、本当にね、すごい真っ白で、エイリアンみたいな、変な感じだ。面白い。だけど、幼稚園、小学校、本当に可愛い、可愛い、可愛い、いい子で、ね、もうパパとママの宝物。まあ、YouTube でちっちゃい時の、あのビデオがあるけども、ぱっぱー、今日はねね、すごいなんか高い声で可愛い喋り方して、今はそれ黒歴史で嫌だって言うんですね。だっけ。本当に可愛い娘で、よく育ってくれて、本当にいい子で、勉強もできる、親の手伝いもする、親の言うこともする。まあ最近はね、パパとゆりかはよく喧嘩してるけども、それはね、喧嘩するぐらい仲がいいっていうことで、ね、ただママの方はやっぱりそのオリジナルの言語、まあスペイン語で話せないので、なかなかちょっとその意思疎通がちょっとその本当にこの心が通じてるかっていうのがちょっと不安になってると思うんですけども、まあゆりかもね、よくママの言うと、特にママが旅行行ったりすると、まあパパとゆりかといろいろな話、ママについて話するんだけども、まあ本当にゆりかはね、ママのぐらいか、ほんとのことは感動かわからない。ゆうせいもゆりか大好きで、本当にとっても素晴らしいです。今日は本当に誕生日おめでとうございます。ブスロットの泣かないの、スペイン語のバージョンにしてください。No sé si me entiendas, mi amorcito. Mi mamá de Bajirika, yo 2 años になりましたでしょ。ママは日本人じゃない、完璧に日本語喋らないし、けど心の中はJirika ママにわかるでしょ。宝物だからね、今まで多分大変なことがありますよね。けど、ママ、日本語完璧できないけど、心から話できるでしょ。それはママ、とても幸せです。Y ahorita ya 15 años, una señorita muy bonita, muy preciosa, y estoy muy feliz porque eres una niña muy buena, porque te amo mucho, y yo nada más quiero que seas feliz, mi amor, porque te quiero mucho, mi amor. ブラボー。学校やってみんな遠いところから本当にゆりかのために集まってくれてね、それは本当にもう純粋にゆりかのためにみんな集まってくれて本当にありがとうございました。
No casan ya en cada buenos años. Ya, da que no. Ya, basta de eso. Yo soy japonés, ¿de acuerdo? Ella es mexicana. Ella es half. El sentimiento de half es que tal half de si que no entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Sí, entonces eso es que どういうふうに思ってるか。で、時々言うんですよね。私のお母さん、変ねとか。私のあの、いいねとか。それは、その、やっぱりこういう、あの、パーティー、こういうのはやっぱり日本ではありえないでしょ？でしょ？日本でこういうことを。あまりない。まあ、同じに誕生日パーティーしたとしても、多分違うと思うんですよね。だから本当に、なんていうかな、すごく、私も多分ユニカもママも大変嬉しいと思いますので、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。来てくれてありがとうございました。Queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Ay, bomba! ¡Yuri! ¡La, la, la! ¡Chiquitibu, bombita! ¡A la bio! ¡A la bomba! ¡A la bimbomba! ¡Yuri! ¡La, la, la! ¡Happy birthday! Yeah.
fiesta y andamos hasta fónicos, ya no me sale la voz. ¿Qué tal? ¿Qué? Andamos afónicos, ¿verdad? Ruta pero, siempre se queda sin voz en cada fiesta, ¿qué? En todas las fiestas. Pero todavía es temprano, es la una. Apenas, pero aquí bueno, hay un bar, amiga. ¿Verdad? ¿Tú dices? Está abierto. ¿Tú dices? No, ya. ¿Aceptan niños en el bar? Tengamos un amigo, ya, mi niño está durmiendo.